Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? Jorgito Carvajal, ¿cómo están? Bienvenidos sean a esta pijamada de miércoles. Mi nombre es Jorge Carvajal. Oigan, y estoy muy contento de estar con ustedes en esta nochecita rica, por lo menos en la Ciudad de México. No sé en dónde esté cada uno de ustedes. Habrá quien esté exactamente igual que yo ya de noche, habrá quien esté amaneciendo, habrá quien esté de madrugada. No importa, hermanas, aquí estamos para pasarla rico, disfrutar, haremos lo que ustedes quieran, así que vayan pensando qué quieren que hagamos, de qué quieren que hablemos, qué quieren que cantemos, qué hacemos el día de hoy. Ustedes van a decidir, hermanitas, bienvenidas sean, hermanas con salsa. Y el día de hoy, obviamente, estoy bien acompañado, como podrán ver, nada más ni nada menos que de la más escandalosa, ya lo saben, hermanas. La productora, productora. ¡Ay, se me fue un gallito, George! Ay, no, bueno, ya se te van siempre como a Lolita Ayala. Ay, no, Muchas no. noticias en pocos minutos. Ay, no, 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 ¿Cómo no te estás, siento productora? regándola. Muy bien, aquí esperando la pijamada del día de hoy y esperando que las hermanas estén, pero más que listas para que platiquemos, cantemos o lo que quieran. O cerveza, refrescos. Ay, este te queda mejor. ¿Para qué le hacemos al Ay, Baruco? sí, ¿verdad? Bien, ¿para qué le hacemos? Oigan, Ay. bueno, pues también está con nosotros nada más ni nada menos que el Chavorruco de Productora 69, el Don Alejandro. Don Alejandro. Hola, buenas noches. Ay, ¿cómo estás, Don Alejandro? ¿Y no andas con el copetito? No, ando medio ronco, pero bien, todo bien. Muchas gracias. ¿Qué Gracias te por estar pasa? ¿Estás aquí. enfermo? ¿Qué te pasa? No, de repente como que me puse ronquito el día de hoy. ¿Quién ¿Qué sabe por qué? chuparías? Algo frío. Ya te dije que ya está caducado eso, pero tú insistes. Pues sí, no, No, no ¿qué? quito el dedo del renglón. Ya, total, pues ya sus mejores tiempos ya fueron. ¿Qué le hacemos al tarugo, don Alejandro? Pues sí, pero todo bien, ahí vamos, muchas gracias. Oigan, y está con nosotros el Fennan. ¿Cómo ¿Qué onda? estás? ¿Cómo están? Buenas noches, Rose, Ale. Hola, Hola, hola. George. Buenas noches a todos y a todas. A ver cómo la Ah, pasamos hoy, sí. como siempre, ya saben. Ay, Muy no. ameno y muy divertido. A ver Ay, si nos sí. platicas tus anécdotas muy bonitas. Ajá. O a ver si no te Oigan. congelas otra vez, Ay, Fer. sí, esperemos que no, Ay, no ya ves que manches. casi no se te da. Como el Puras Piti, ya fallas. ves cómo se quedaba hoy en shock. Hoy fue el día más congelado. No, bueno. Oigan, hermanitas, pues vamos a empezar a saludar a la gente que está conectada con nosotros. Miren, ya acabamos de empezar, ya hay casi 1500. Muchas gracias. No, 1541. Ah, ya subió, eran Sí. menos de 1500, fíjate. Pilar Sí. Lara dice: cuéntanos anécdotas con Cristal y de los pintorescos Carvajal. No son pintorescos, así ya están, hermanita. Ay, no. Lorena, saludos, don Alex Ronco. Hola, Dice hola, buenas noches, bienvenida. Griselda Pérez: felicidades al Philip, que nos diga con quién va a festejar, pero solo con una, porque se quedará como el perro de las dos tortas. Con Más soledad va bien a se festejar. quedará a medias. Pero para decir santos. Se quedó sola como perra la pobre Philip. No, ya Dice: estaba. hermana, salúdame, fue mi cumpleaños el 9 de marzo y nunca te dignaste felicitarme. Lilinita Fiosa, floja, ¿quién sabe qué sea? Lilinita Flosa, hermana, Ay, no, feliz no, no, no. cumpleaños, Nada espero que más te no estés se te da, pasando George. bonito. No, es que Nada sabrá más. Dios cómo se, mira, es que dice Flosa o Fiosa o Fiona. Gabriel Humo, buenas noches, hermanita Gabriela, te mandamos besito. Rebeca Calderón dice: ¿cómo te extrañamos, productora? Ay, pues Ah, ahí ya la voy viste. a rifar.
Ah, oigan, cómo eres grosero. Como la vez de Doña Totis, oigan, son fregaderas. Ay, ¿cómo se paga en esta vida? Todo se paga con esta tierra. Sí. Fíjense, les digo, mire, aunque lo tomen a burla o a risa, me vale, la productora era la bonita de la colonia, sí, como de tres colonias. Imagínense en qué colonia vivimos, nacimos y crecimos. Como del viaducto hasta Perisur, más o menos. Era la bonita de tres colonias, la productora. Entonces, un día, un sábado, domingo, por ahí, ¿no? Era de esos días que no iba a la escuela ni nada. Y entonces estábamos en la calle, por algo. Y la productora, ahora la ven, miren, ya. Pues caducada, fregada, nada de sí, hombruda, como ustedes. Pero tuvo sus tiempos en que andaba femenina, de cabello así largote, güero y chino, o sea, así, ¿no? Bueno. Y entonces estábamos afuera y llega chinos Doña Chinos y lacios también. Ajá, no, luego otro tiempo trajo un pelo aquí y el otro acá. Ah, claro. Como que parecía que iba. Como que iba de lado. Como que no sabía si iba o venía. Bueno, entonces llega Doña, ay, Rosita, ¿cómo estás, mi reina? Que no sé qué. Doña Totis era la vecina de enfrente que hacía muñecos de peluche. Y entonces llega, ay, Rosita, qué bonita. Y está bien payasa, porque miren, pues ya bien dicen que cuando una va envejeciendo ya va dando de sí, ya te vas haciendo bien humilde. No, ven aquí, bien payasa. Ay, bien, Doña Totis, ¿no? Así. Ay, y entonces, ay, te ves bien bonita, mija, que no sé qué. Gracias. Y se volteaba y movía el cabello, ¿no? Y lo volaba. Y entonces ya, y seguimos ahí. Y vuelve la Doña Totis. Ay, mijita, estás bien bonita, me gustas pa' nuera. Y la esta. Eso dicen varias. Así, ¿no? Ya muy, muy, ¿no? Diría la mandititita. No la friegues, productora, así antes. Como pavo real se hacía. No, sí, sí. ¿Qué le ocurre decir a Doña Totis? Oye, mi Rosita, voy a rifar a mi hijo el Nicolás, que era de la misma edad de acá, que, o sea, ya como se imaginarán, ya también ahorita el Nicolás salir de salita. Ya le tronan las rodillas. Tiempo extra. Y dice... Y te voy a rifar a mi hijo el Nicolás, te doy todos los boletos si los quieres. Y esta igualada así, como la ven con su carita y sus cervezas de frescos, que agarra este molde que le dice a la Doña Totis, yo no los quiero, su hijo está muy feo. Y que se voltee y se va. Ay, oigan, yo me quedé con Doña Totis, la pobre me volteó a ver, y yo, ay, no. No está feo, lo que pasa es que estás bien racista, le dije yo. ¿Qué dices en este momento? Pasa, ya se fue la pobre Doña Totis bien triste, ¿no? Bueno, y pasaron, ¿qué? Como 2-3 años. Y ya, y un día le digo acá a la productora, oye tú, ¿y qué se hizo el Nicolás? Que ya tiene mucho que no se dé, no lo he visto, no sé. Y me dice la productora con una cara de tristeza. ¡Ay, yo! No supiste que se casó. El Nicolás sigue bien casado con hijos. ¿Y quién fue la quedada solterona y dejada? ¿Quién? Esta, Dios castiga. Dios castiga, ¿eh? Que los zapatos del mundo. No, esta de al lado. Esta. Esta. De al lado también, Julio Hernández dice, un Verde y para Oscar Cruz, no seas fea de modo, saludos a su equipo, Julio Hernández, ¿y quién? Oye, Oscar Cruz, felicita a Oscarita. Sí, mira, se le puedo, el sin esquinas, ¿sí? Mira, el sin esquinas. Mira, se va toda la mano, no manches, mira. Elizabeth Gutiérrez, gracias por tu super sticker. Jorge Navarro dice mis cuatro fantásticos favoritos. Ay, pues, ¿cómo estarán los que no son tus favoritos, hermanita? Ay, bueno, hola, el chiste güey. Siempre dice Gigi, cuenta cuando la productora pidió la mitad de la quesadilla y la doña le dijo que ¿cuál mitad de quesadilla?
¿No te acuerdas de la de los tlacoyos? Que tú querías un mini, porque ah, no comiste. Sí, sí. No, porque pero no, no era la mitad. Ah, bueno, sí. Pues si era la mitad, porque no comes mucho. Y pero no, ¿cómo se acuerda? Por no pagar los 13 pesos, hermanas, que porque quería pagar 6.50 a la productora. Y no entiendo de dónde aprendieron eso. Nunca he sido así. No. Jorge Navarro, ya dijiste, ¿verdad? Ya, ya lo sé. Ay, ah, Lupita González. Dice. Ah, mira, que le mandes un saludo al papá de Carol, que se llama Polo. Que no le haga caso a sus a las brujas de sus hermanas que lo hacen enojar. Don Polo, hermana. Póngase pelucón y pestañas postizas, hermana. No, a las hijas unidas. A lo mejor por eso están peleando. ¿Cómo, don Alejandro? A lo mejor por eso se están peleando por las ay, a lo mejor por eso le ponen cara a don Polo, pues si ya sí, porque bien. Agarra las pestañas. Ay, controles. Ya, don Polo, bájese de los tacones. Doña Paulita, controles, reina. Ay, no, ya están saliendo más y más. Sí, ya tú no, sabes no, al pestañas de la Fernández. Nos vamos a quedar solas, don Alejandro. Ya sí, ni sí, usted va que... a bajar. No, pues creo que ya me quedaré solo. Ya no suelte a la productora, mire, como quiera, con su buen cinturón le funciona, pero una sí, sola. Menos. Dice Lidia Rangel, Gigi, yo quiero que cuentes la historia detrás del mito de la productora. Yo no me la sé, que la dejaron plantada. Saludos, ñaña, Constanza. No, no la dejaron plantada, la dejaron en el altar, no sé eso cómo lo pudiéramos. ¿Cómo llamarlo? Para mí no me parece que cambió el evento. Se equivocaron de fecha, más bien. Era boda y terminó en primera comunión, hermanitas. Pero no Alison dice, saludos, Gigi, aquí disfrutando la pijamada con la producer, don Alejandro y el Fernán. Los quiero por sinceros. Saludos. Odio por eso, hermanita, la verdad. Andy Castillo dice, Gigi, tú siempre guapa, auténtica, como el... como el mole de... La cara lavada. Productora siempre joven. Ay, no. ¿Ya viste? Oye, no estarán conectados a otro en vivo. Se me hace que están en otro canal. A la vez. Están viendo el canal de la Senectud. Dice don Alejandro, ay, si nosotros ya parecemos los de la mañanera, tú, ¿verdad? Sí, ay, ya. Sí, ya, dale, tú el eres AMLO. De no sé qué, la secreta. Ay, tú eres AMLO. Tú, por el tinte, yo qué. No, pero tú traes su peinado. Peinado de AMLO, ay, no. Que no te vas a quedar dormido nomás. Oigan. Dice aquí que el don Alejandro se ve muy guapo con su gorra azul. Bueno, que te ves como trabajador. Ay, bueno. ¿Qué? Con esto. Ay, no, es una cosa que nos dicen que nomás pasan a... Fue un regalito, me mandaron un regalito, don Jorge, mira. Ah, ¿quién te mandó esa gorra? Hola. Ese creo. Ah, yo he estado. Siempre andas de gorra, mira. Ay, con razón, con razón ahora vi que trae una gorra buena, porque siempre trae como el kit para arriba. Así. No, siempre traigo buenas. No, no, trae como el Philip Nobel el día que se puso una gorra que va para así, que como que lo de acá. Está despegando, ¿no? Como godines hacia arriba. Sí. Ofelia Barrera dice, ¿qué? Hola, Gigi, Fernan y don Alex. Gracias. Ajá. Saludos. Mira, mi regalito. A ver, ¿qué es Rose? Ay, ese mira. Es el Tequila Blue. Ah, que me sí, mira, qué cabecitos, bonito. Hermanita, que la van a operar, pero ah. No tengo... Todo va a estar... ¿Es esos muñequitos que hace como de azúcar o cómo son? Sí, no, Es un pastel, ¿no, productora? No, es un huevo. Huevo de Pascua. Pero en forma de Minnie Mouse, sí. Sí, sí, se come, es comestible, sí. Está relleno de lunetas y chocolate. Ay, pues está delicioso. ¿No?
¿Eh? Mochilas, mochilas. ¿Por qué no lo abro? Ay, no, sí está bien bonito, mira. Mira, mejor habías de dejar sentada a la Minnie Mouse y tú nomás. Así como, como quería hacer el Philip, haces voz en off. Susanita tiene un ratón, dice, este canal no contiene risas grabadas. Ah. Gracias, Kika Blue. No tenemos para grabarlas. Dice LMCD, y luego, ¿cómo le hizo caso a don Alejandro, la productora? Ay, no, hizo no, casting. No te desdice, MCD. La productora no le hizo caso a don Alejandro. Don Alejandro le hizo caso a la productora. Claro. Ya, buen trabajo. Oigan, si la el productora. El poder adquisitivo puede más que mil palabras. Sí. Miren, ahorita ya lo ven cascarrabias al don Alejandro. No, pues ya me acabó, don Jorge. Ya, pues sí, pero tuvo sus años mozos, ¿verdad? ¿Qué piernotas tenías en aquellos años? ¿Eh? Antójales, don Alejandro. Sí, ay, antójales. Y se queda. Sí. Todavía tiene piernotas. Tenía las piernotas, las nalgotas. Ah, porque está bien nalgón el don Alejandro todavía. Bueno, ya me das mangas, pero... De chacalean. Ya le como diría la piruja, guangas me quedaron. Así me quedaron al don Alejandro, pero miren, unas así. Luego jugaba básquetbol, ¿verdad, don Alejandro? Sí, y fútbol americano. O sea, esa panzota que tiene ahora, pues no es de antes, es de ahorita. Es músculo, es reposo. Es reciente. Pero y aparte, ¿cuánto mides, don Alejandro? 1.78. Y ya tenía pelo, además. Sí. Ya nada más me quedaron en los brazos y en las piernas. Ay, miren, así como está de peludo, así tuvo peludo, ¿verdad? Ahorita ay, mira, te vas. Voy a enterar. Ay, ahorita si me voy a enterar. Se puede. ¡Que se encuere! Y entonces, en aquellos años, la productora tenía su dinerito. Y, porque aparte la productora, ¿cuántos años le llevas? ¿Como 13? ¿15? ¡22! ¡17! ¡17! Fíjense, le lleva 17 años al don... ¡Ay, no! Sí te pasó a fregarle, te veo, don Alejandro. Sí, me pasó, me dio en todas. Ahora ella se ve como una muñequita, una muchachita, y tú... Su abuelo. Como el huevito que acaba de sacar. Conclusión. Ganó, miren, la pachocha y don Alejandro, que anda burgido. Pues bueno. Ese de una vez, dije. Aquí dijo, nomás para recuperarme. Idea. No, y lo peor que fue con todo y paquete. Ah, sí, incluyó un paquetito de regalo. Un paquetito. Pensaste que te habías rayado. Sí, me rayé, pero las orejas. Sí. Claro, Bustamante dice, Gigi, linda, espectacular, y sus tres mosqueteros. Mándame mira. Española, vale, que cómo conociste al Fernán, abrazos. Ándale, saludos. Vale, que íbamos en el subway en Nueva York, cuando de repente, el Fernán. Así se llama el bordo de Xochiaca. Dice, mire, estuve el Fernán, vale, que yo iba sentada de pierna cruzada en el soco y en Nueva York. Y de minifalda. Obvio, de minifalda, cabello larguísimo, precioso. Bueno, llevaba unas bragas transparentes. Sube el Fernán, lo veo, volteo. No lo pelo. Pero en eso me dice, disculpe, señorita, ¿usted habla español? Me lo ha dicho en inglés, obviamente. Yo le dije, ¿qué? Sí, el Fernán hablaba inglés, ya se le olvidó, pero hablaba inglés. Vale, que entonces yo le digo, sí, joven, yo hablo perfecto español, inglés y francés, ¿qué necesitas? Y me ha dicho, ¿me puedes dar la hora? Y yo digo... También mañana. Y pasado mañana. Pero soy pasiva. ¿Quieres que sea Inter? Te cuesta $200. Ay, se saca el Fernán, hermana, con salas. Y salieron a la luz tus 4 centímetros.
Ay, yo no le dije que yo le daba, yo no le garanticé 18. La que cita en Mails Studio, dice que soy Grecia. Ay, hermana, vale, que eres Grecia. Bendiciones. Ya ni te acuerdas de Grecia. las de las quesitas de las uñas. Mira, la del me olvidó, curso. Se me olvidaron las hermanas que tomaron el curso y que hablan de la psicología, de talleres, de no sé qué, de tutoriales, de no, pero la de uñas, ella que sí como el estudio, ya que es una hermana, me prometiste unos Swarovski, no te hagas. Así, tú ya. Ve que es mano grande, es uña del 4. Y ahora del 4. Dice, siempre los veo, que se dejen de habladas porque tú eres quien ha dado a conocer a los de los... Ay, y ahora tú ya andas echando habladas. ¿A los de quién? Dice... De los de aquí. Dicen, ¿quieres que los nombres? Tú eres de las exclusivas y bien padre dan los chismes. Ay, gracias, hermanita, te mando el chino. Mándese. Eso no está bien. Y también, de amarrar navajas. Dice, Gigi, mándame un regaño porque tengo que estar trabajando y los estoy viendo, estoy escondida. Ay, Isabel, qué fea de modo. De Isabel, ven, hermana. Acércate, tómame, predio. Está metida en ya, el archivo. Ándale, ya cuando la busquen, ya la mujer morada. Por falta de aire. Cantasia, María Cristina Pérez Martínez, qué gusto verlos, me encantan. ¿Por qué no transmiten por los tres canales? Queremos dar más likes. Ay, hermanita, ay, para irte buscando este, porque luego ya nadie me va a ver en este. Ay, mejor ni uno. Si no se arrojó, hermana, me hago. Cari Mora Soul dice, productora, un cerveza refrescos para Carlot, su hijo. A ver, viene ay, pronto. Ay, cerveza refrescos. Ay, yo, ya es con ecos. Tú no la quieres. Tú también. Ana Karen Román Rodríguez Fernán, amor mío, mándame un beso. Ah, te mando un besote. Hasta allá donde estés. Imagínense que si así es para el beso, ¿cómo será para todo lo demás? En vivo es otra cosa, ya es otra. No, 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 Fernán. Sí, sí, sí. Les mando definitivo. Un beso. Y hace la boca. Fernan, Filip, ay, ¿Filip? ¡Un Roque! Ay, perdón, hermanas, es que miren, está el Roque, ¿dónde está? ¿Me tiene no, un bobo en esta cama? No, ahí está, pero ¿dónde? Sí. Es que no sé dónde está, no logro. No se ve. No, ah, se no, ve. No. De por sí ya no, Benito, y ya no se esconde. Algo me suena. Dice Marcela Ramírez, cuenten cómo fueron sus primeras citas de amor. Ay, productora, casi me escupes, hasta mira ¿de qué? Con tus gallos, hoy, toma agua. Ay, ahora toma agua. O sea, es modo. Que porque estoy afinando, porque vi la Remodeling Service. Ajá. Hice un saludo muy especial a la productora Refresco. Ay, y chismoso anda también por aquí, el Gutiérrez, gracias, hermanita, también. También anda por aquí Luz Angélica García, le mando un saludo. Ah, dice, ahorita contamos primeras citas, pues para saber cuál fue mi primer cita. No, pues ya ni te acuerdas. Creo que nadie me invitó a ninguna cita. Ay, no, Dios mío. No, dice, pues cómo. Magaña, Fernán, cuenta cuando asustaste a la chica con las piedras en las plantas. Ay, no. A ver, cuenta, a ver, alégranos el día. Fue allá en el Cañón del Sumidero, ¿no? Ahí en Chiapas. ¿Fue esa vez? Cuenta, pues. Ah, es que... Ay, aquí hay que... Andamos en la parte de arriba del... Regresarse año por año para encontrar el cañón. Sabrá Dios el cañón, qué cañón. Luego... Fue la parte de arriba del cañón que habían dicho que... ¿Cuál? ¿En donde salió el enano? Vicky, esto desde Chile, gracias, hermanita. Y la novia de Roque en depresión, dice el mini Lego. Y luego... Era la parte de arriba del Cañón del Sumidero, pero en la parte donde están los miradores, creo que era el de estar el último, ¿no? El último mirador donde fuimos, y que decían que ahí andaba, que luego ahí salían animales salvajes, y fuimos a ver, dejamos la camioneta sobre la carretera y pues tienes que caminar como que será como un kilómetro a donde está
el mirador. Y ya nos fuimos para allá y ya sabes, acá, ay, aquí no nos vaya a subir un animal, ay, ay, Fernanda, que no sé qué tanto, que ay, y que abrazándose. Da, y abrazándote. Caminando. Y dándote, ¿no?, besos. Pues quería agasajar, pero no. Ay, ya no llegamos allá. ¿Eh? ¿Y por qué te me repegabas? Ahora. Que porque ya me repego, no nos vaya a pasar algo. Ah, justo, estaba muy final. Es que el caminito estaba muy angostito y ahí te voy. Ah, pero, y el otro, ay, espérame. Camino verde. Y ya me lo voy. Ay, la ermita. Y luego, ya de regreso, no, ya vámonos, ya vimos, llegamos al mirador. Ya vámonos, ya se ve padre todo. Y ahí vamos caminando. Ay, no nos vaya a salir un animal aquí, que no sé qué tanto. Ya le dejo que caminara como unos 15 pasos. Yo me quedé parado, ni se dio cuenta que me había quedado ahí parado. Y ahí va a hablar y hable como loca, ya sabes, ¿no? Como ni se le da. Ahí va a hablar y hable como loca. Ay, que no sé qué tanto, que no sé qué, que el otro, que agarre una piedra y que se la aviento. Yo, no, chingues, córrele. Ay, ya sabes. No manches, cuando llegue yo a la camioneta. Pues si no soy perra cuando le pisan la cola, cura. Pues así le hiciste. Pues corrí con nervio. No, pues con los cuatro tobillos sí me ganó. Rápido llegué al otro. Oiga, son fregaderas, hermanitas de pelo. Yo iba pensando, pues yo iba disfrutando la naturaleza. Dije, no, que nos llegue aquí. Y me sale con que me dijo, me gritó que era un tigre o no sé qué me dijo. Y lo que era un piedrazo. Y también fue cuando le agarraron la manita a la chavilla, ¿te acuerdas también? Dice, mira, Germalón y Figueroa, dice, el Fernan lo que tiene de bueno lo tiene de lento. Con una bolsa de papel en la cara y sin hablar sería el hombre perfecto. Ay, mira. No, okay. El Gersi 38 te dijo, bobo, lee el oído. Ay, no. Puras quemadas, Fernanda. Dice Caro Bustamante, Gigi linda, espectacular. Ah, ya lo habías leído, ¿verdad? Ya. Ruth Ferreira dice, Gigi, mándale un fea de modos a mi perrita Lili, que es muy celosa y no me deja acercar a mi esposo Daniel. Ay, no, mejor duele un cachetadón al Daniel, ¿qué le hará a la pobre Lili? ¡Hermana! Lili, hermana, contrólate, por favor, ya deja esos maridos que se toqueteen. Oigan, hermanitas, ahorita que dije, es que fíjense que le estaba contando al Fernán. Pilar Lara, gracias, dice que el marido va llegando y ya quiere cenar, pues atiéndelo, mi reina, para eso nos contratamos nosotras. Oigan, no, es que le estaba, antes de empezar, le estaba contando al Fernán y ya ni la terminé de contar, de que ay, no, la Philly, anoche, que empezó su en vivo, ¿no? Y entonces, que lo pongo, y un ratito, ¿no?, mientras estaba cenando y todo, y ahí lo puse, y está contando, dice, es que fíjense que he tenido un día muy complicado, dice el Filip, ¿no? Y dice, porque resulta con que el día de hoy todo me ha pasado y todo se ha sido muy difícil y no sé qué, y empezó a contar, ¿no?, que fui a hice esto, hice el otro, nada le salió bien ayer. Pero llega el momento en el que dice, no, y de repente, fíjense lo último que me pasó. Yo ya estaba listo para empezar el programa de hoy. Y de repente, el hijo de Omar, ¿no?, que está aquí con nosotros, me dice, oye, tío, ¿no te vas a poner de esa cosa que te pones en la cara? Y entonces dice, y entonces es que me dice, tío, dice, cosa que yo agradezco mucho. Le digo al Fernán, ay, qué fea de modo. ¿Quién dice esa jalada en la vida? Tu productora, cosa que agradezco muchísimo. Me diga, la Normanelli. Y el Philip. ¿Cómo tengo la Normanelli? Y entonces dice,
Y le dije, sí, hijo, pásamelo, por favor. Ya le pasó, ¿no? El maquillaje. Muchas gracias. Y entonces, oigan, el chamaquito que le dice tío, es un chamaquito como no sé cuántos años tenga, pero tener 9 o 10, póngale, yo creo, yo le calculo máximo 10 añitos. O sea, chiquito, pues, un muchachito. Dice que le pasa el maquillaje, dice, y me lo da, me dice, tío, le digo muchas gracias, y me lo vacía en mi cabeza. O sea, a ver, que me explique, y no le pregunté hace rato, que me explique el Pini, ¿cómo le van a vaciar el maquillaje en la cabeza que te lo dan en la mano? ¿Cómo? De que era un gigante el chamaquito que se desde arriba para abajo, o sea, y que le vació todo el maquillaje todo en la cabeza, dice, todavía le hace. Y me ven blanco el cabello, no son canas, es maquillaje. Por angelitos negros. No, antes no se puso así, soy ya soltera, mamá. Ay, luego, como Gasparín luego. Oigan, pero esa frase, no, yo me cagué de risa porque cuando lo oí que dice, me dice tío, cosa que agradezco muchísimo. La Filip, no la frieguen, hermana. Claudia Mujarín dice, hermanas, un combo con cervezas refrescos para mi viejo que sigue con los pelos de punta cuando los escucho. Ay, llora. Che viejo. Ah, mira, le pone che viejo guango, ha de ser hermana también. Yo le dije, payas, y tú muy bien, hermana. Ay, bien, échale un cerveza refrescos al payaso ese. ¿Cerveza refrescos? Hermana, con salsa. Edith González dice, Gigi, reina, salúdame, no seas fea de modo, nunca me saludas. Edith González, hermanita, te mandamos besitos, cuídate mucho, no me eches pleito. Después dice Inés Moyu, desde ese susto te dio diabetes, Gigi. Pues yo creo, hermanita, no, les digo. Bueno. Dice Gerardo Núñez, cuenta historias de cuando eras una chiquilla bonitilla. Ay, no, nunca fui bonitilla. Fui muy bonita. Y acinturada, sí. Igualada. Qué seguridad. Fíjate, Fernán, tú que me conociste chiquilla, no, dices. Qué seguridad, no manches. No. A ver, que de la. A ver tú. Ay, no, tú hablas bien lento. Ay, no, pues tú también. A ver, don Alejandro, su primera cita de amor, ¿cuál fue? Ay, la otra, ya con eso le dijo, nada más cuenta. Y un hombre se fue contigo, productor, hay que ser honesto. Pues no, obvio no. Si tú ya llevabas carrera desde los tibiris. ¿Qué? Oigan, tengo doctorado. Van ustedes a, miren, para los que no sean que no sepan qué son los tibiris, ¿no? Aquí en México hubo un tiempo que escuchaban eso de, ¿cómo le llaman? Bailes, ¿no? Pero los le bailes llaman, en la calle. Sí, pero que el son de sonido, pues. Sonideros. Sonideros, sí. Y entonces ponían así un escenarito, ¿no? En las colonias. Y la gente iba ahí, pues era gratuito, era al aire libre, entonces allí, y pues obvio la productora mientras fuera de gorra, allí iba. Bueno, y entonces llegaban, ¿no? Las bonitas, bueno, la más bonitilla era esta, decían, la otra más o menos. ¡Ay, no, no! No, imagínense cómo estaba la otra y cómo estaba la más tío. Bueno, ay, no. Entonces llegaban ya muy arregladitas al tíbir y todo para oír a los, que según iban a oír música. Ay, sí, pregúntale cuáles tocaron. A ver, ¿cuál es una que hayan tocado en un TVD? Una. No sé ninguna. El Negro es que José. Yo no iba. Ah, sí. El Negro José. Bueno, y entonces la productora y la otra ahí estaban y así como que se movían y todo y empezaban así. A mirar. Para que lo sepa de una vez, don Alejandro, lo que así. Le contó esta no fue verdad.
Ay, esta le decía que desde afuera veían hacia lo lejos, acompañadas de sus madres. No, no iban las madres. Les valía madre, ¿qué? Sí. Y entonces ya ahí estaba, ¿no? Ligando, bueno, ligaba cada una con su cada cual. Oigan, hermanitas, ¿no me las encontraron varias veces atrás del escenario poniéndole Jorge al niño? Sí, productora, sí. Afortunadamente en aquellos años. Ni al escenario. Mire, sí, en aquellos años no existían las cámaras de seguridad, ¿no? Pues quién se iba a imaginar. ¿Quién se iba a imaginar, don Alejandro, que un día iba a haber cámaras de seguridad? No la friegue, ¿no? Entonces, bueno, pues bendito porque hubieran salido en todos. En todos hubieran salido. Bueno, entonces de que hermanita, pues, ahí fue yo como te contó don Alejandro. Sí, me quiso cuentear don Jorge. Echaban su servicio. Oigan, cada que regresaban a la casa, regresaban fácil, fácil, con 40 pesos en la bolsa. En aquellos años, 40 pesos era un dineral. No, acuérdense. No, pues bueno. Pues eso... estaba yo ya haciendo mi marranito. No, pues sí. Ya vio de dónde le pagaron, don Alejandro. Sí, ahora lo entiendo todo. ¿De dónde salió el bocho, chocón? Claro. Bueno, ibas a contar tu primer cita de amor. A ver, don Alejandro, bien. No, pero espérame, déjame mandarle primero un saludo. Ay. A Rosa González. A ver. Ah, ya se lo mando. Ay, qué besito, Rosa González, te mando un beso. Bien tronado. Bueno, a ver, ¿y entonces? Pero cita. Pues de amor. Hay diferente tipo de citas. No, 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 tu primera vez no nos importa. Porque de amor. Como 11 años, no. De amor. Sí, latinaste, don Jorge. Ay, qué horror. Ay, no. No, no, que no cerrar el canal. De recién que conocí a Rosy, este... Ay, no, no, esa no fue la primera, no, la ya ahí era ah, como... Ah, no, bueno, la primera fue como a los 6. Ay, ¿cómo a los 6 años, don Ya Alejandro? Correteaba a mi vecinita. Ay, para sacarla sería para unos... No, para darle, a, la agarraba a besos. Ay, no. No, no, iba a buscarla a la niña y, bueno, yo tenía como 8 años, yo creo, 6 años, no sé... Y la pobre sí. Niña corría, pero como si hubiera visto al diablo. Sí, ay, vivíamos en una privada. Patitas, ¿a qué las quiero? Desde la chiquita. Yo nada más no. Oía que empezaba, no sé, a jugar con la pelota, con las muñecas y ya salía. Pues no se echaba a correr para que la correteara. Pues sí. No, pero ya después se le dejaba... pasó lo mismo, don Alejandro, desde los 6 años hasta los 50. Se le echaban a correr, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe? No, más bien me andaban correteando, George. Sí. Ay, le habla la otra. Ay. Ay, qué de lo peor, oye. Ay, qué segura, don Alejandro. Sí, claro, eso es seguro. Si tú eras la bonita, ¿por qué yo no? ¿Cuándo ibas a contar de la productora o de antes de la productora? A ver. Bueno, de con Rose fue una salida al cine. Estábamos ¿quién pagó? Platicando. ¿Cómo? ¿Quién pagó? Ella. Ay, bueno. Ay, lo que sea de cada quien, y somos muy honestos. Pues sí, es lo que dice, es lo que le gusta al público. Don, todavía, todavía le dijo ella. Seguro que nada más unas palomitas y 3 hot dogs, ¿no quieres algo más? ¿Algún chocolatito? No, me llevó un toblerone. Un chocolate toblerone. Ay, en aquellos años se vendía el toblerone. Eran los mejores chocolates, sí, estaban muy ricos. Claro, yo no regalo cualquier cosa, George. ¿Y luego qué pasó en el cine? Bueno, total que ya me dice, pues, ¿a dónde vamos? No, pues, vamos al cine. Pues yo quería darle unos besos, estaba, ¿no? Estaba acostumbrada a que le dijeran al Tibiri y usted vamos al cine. O al hotel. Es no, la friegue, don Alejandro. Y luego... Total que ya salimos de, no sé, de trabajar, creo, y ya nos fuimos al cine. Fuimos a ver una película para agua, ¿cómo qué? Como agua para chocolate. Agua para chocolate. Uy, le encantan. Le encantan esas películas. Me fascinan. La productora, miren. Las que le encantan de ver, quién sabe dónde fue, mira, como loca se paró. Sí, se quién fue, sabe. Y dijo nada. Mira.
¿Ya apareció? Ya, ya enloqueció. Está, mira, vimos ya puros coquines ahí como locas. Ah, no. Que la llevó a ver como agua para el chocolate. Sí, esta siempre fue de ver los albañiles. Sí, mecánica nacional. No, a ella dígale de Rafael Inclán, Luis de Caballo. El Caballo Rojas, ¿verdad? La Caballa Roja, le decían. Cuéntenme eso ya, hombre. ¿Qué hiciste cuando veías como agua para chocolate? ¿Qué pensabas en tu mente? ¿Qué historia me decía? ¿Qué historia tan triste? Y ya lo que hacía se recargaba y ya, ay, quería llorar, No, de seguro estaba risa y risa con la hermana de la protagonista. ¿No ves que era bien pedorra? Que sí. Se pedorra cada rato. Ay, yo creo que estaba risa y risa. Ay, qué historia tan chistosa, Alejandro. Y luego, ¿qué pasó? Alejandro. Total que ya pues estábamos ahí viéndola, bueno, medio viendo la película. O sea, ¿ya había besos o todavía no? Sí, ya nos dábamos unos besitos ahí de vez en cuando. Pues sí, ya como que se había dado las palomitas, don Alejandro. Sí, no, ya como daba sed, pues hay que refrescar la garganta, ¿sí? Y luego... Y ya, pues ya de ahí salimos del cine, fuimos a los tacos, yo creo, a comer algo. Ay, puro tragar y luego... Puro tragar, pues ya plática y plática, beso y beso, y pues ya esa noche, digo... ¿Estaba usted o ella? No, los dos. Ay, los dos platicábamos y metíamos. ¿De qué platicaban? A ver, productora, ¿qué plática tan más interesante? ¿De qué tamaño lo tenía? Ay, ya vi que don Alejandro. Ay, el don Alejandro bien romántico. Ay, no. Pero es tremenda. Pícara, decía pillina. Y la otra, a mí dime el tamaño, porque si no, mejor hasta aquí la dejamos. Ya me la el tamaño. No, yo lo que le dije, pues chécale. A mí dime el tamaño en cuartas, dice. Ay, no, yo le dije, mira, ¿ves mi brazo? Pues más o menos así. Ay, sí, ya de haber dicho de peludo o de. De peludo también. Dice Naye Díaz, tan lindo es que el manito amarillo es para tus fresas. Saludos. Bueno, Naye Díaz, gracias, pero no vimos el gracias. Amarillo. Ya no tuviste fresas, Fernando. Se desafió. No, qué horror. Dice Carla Salazar, hermana, saluditos, por favor, cito un fea de modos para mi esposo Omar y mi hijo Emiliano, que se enojan de mis risas. Ay, están acostumbrados a que siempre los estás regañando, hermanita, de decir, ay, estoy en lo que sea también. Qué fea de modos, la Omar y la hijo, al hijo Emiliano. Hermanas, ya, cálmense, que dejen a su madre, que saque toda su risa, todo su coraje, y tú a tu todo mujer. Todo estrés. Ha de reír como tú, yo creo. Que se relaje. Sí, que la deje ser. Pues si me hacen enojar. Aruna dice unas habladas para Nancy que la acaban de operar y no me deja verlos. No para de hablar. Ay, ya, Nancy, ya te operaron, ya, duérmete. Todavía traes de esa, ¿cómo se llama? La cosa esa que todavía traen los puntos a ella. No, el suero. ¿El suero? ¿La sonda? No, ay, la anestesia. Ah. Ya duérmete con la anestesia. Una, dos, tres. Puedes dormir. Ahora Tony. Despierta cuando se vuelva a decir uno, dos, tres. Por lo pronto, duérmete, reina. Luego platicamos. Irland, ahí se acuerdan, hermanitas, de ese Tony Camo. Que estaba guapetoncillo. Yo me acuerdo de ese, el ilusionista. Ah, todavía. ¿No? ¿Todavía existe? Sí, estuvo hace poco en Azteca. Creo que fue la última vez que lo contrataron. ¿Cuándo vas a hablar tú? ¿Ya ves? No, qué gran episodio vivió. Creo bueno, que pero señor Ciurana. Tony Camo decía, vale que cuando yo cuente tres, cuando diga tres, vas a dormir. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ay, tú eres la gordis. Y ya. Fíjense, según estaba dormido y listo. Uno, cuando diga tres. Uno, cuando diga tres. Dos,
Cuando diga tres, dos, tres. Y luego ya regresaba uno. Ay, yo creo que el otro ya estaba bien dormido y él seguía. Y entonces, cuando diga tres. Y entonces está el otro, ¿no? Estaba así. Cuando diga tres. Y se quedaba colgados. Entonces, una cosa que a mí me espantaba. Ay, no, hermana, no los duermas tan feo. Te van a desnucar un día y luego, ¿qué vamos a hacer, no? Siquiera los había de acostar algo y luego ya volvía. Ya quién sé qué tanto les hacía. Y ya después, cuando diga tres, abre los ojos. Una. Y ahí se trababa. Siéntete, ¿no? Dos, una. Cuando diga tres. Y ahorita... Y ahorita que se... No sé qué es la amiga. Ahorita ya todos dormidos. Ay, no, imagínate que si un día que yo hiciera una de esas cosas y se me durmiera. Irlanda Gómez dice, buenas noches, Gigi, al fin logro ver en vivo una pijamada. Qué bueno, hermanita Irlanda Gómez, te mandamos... Saludos. Saludos, Irlanda. Dice Jesús Camo Tony. Pues yo creo sí, hermanita, pero no sé si era hermana, no sé. Margarita Flores, hermanas hermosas, saludos desde Nueva York, los veo siempre. Margarita Flores, hermanita, saludos hasta New York. Ay, bueno. Saludos. Mira, saludos, San Juan Sánchez también anda allá en Nueva York. Ay, saluditos, hermanitas. Ay, ah, también es la de cumpleaños. Ah, Juan Sánchez cumpleaños, pero también, ¿sabes quién? Está Dilandia y ay, ¿cómo se llama? Juan, creo que también Juan, ¿no? De los Rivera, que están enfermos. De los Rivera, ¿no? Apenas están reponiendo del COVID, pero que a Juan le dio más fuerte. Les mandamos saluditos. Dale, Juan, hermanitas, les mando besos. Alicia Magaña dice, Gigi, la Yorchi cama. Ay, no, hermanita. Gigi, dice Tere, vale, Gigi, a la otra sale volando tu peluquín. No es peluquín, hermana mía. Tendré todo postito, menos el greñero. Ay, el poco que queda. Es lo único que me queda natural. Mira. Pues yo un pedacito nada más. Nomás una orillita, pues. Ya dentro de poco, como queso Oaxaca de un lado para otro. Ay, no. Dice aquí Gaby Tello Vela, productora directo al grano, ¿para qué andar con rodeos? Y sí, la ha de ver convencido porque sigue con él. Pues no la convenció, hermanita. Lo que pasa es que ya después no agarró otro. Ay, no. Creo que don Alejandro es ave de mal agüero. Pues yo creo. Ay, bueno, dice yo, mira, ya me está regañando Lucy Noriega. Ya, güey, ya. Cuenta el plantón de la tía productora Rosy en el altar, no te hagas onza. Bueno, miren, ahí les va la historia de la... Pero va a empezar a decir que no es cierto, van a ver, yo lo conozco. Ahora el Ponejito Romero, pasen fotos del halcón en calzones. ¡Ay, qué fea! ¡Hola! Mira, y según era macha la Ponejito... Ya salió más que tú. Que tenía yo. Tenía sí. Pero con... Estaba peleado con la novia. No, con antena. Tenía antena. Ay, ya moví. Tenía antenotot. Ay, ya, productora, ya vete. Ya, mira, ya me hartó esta vieja. Adiós. Ahora. Ya para que le hacemos perder su tiempo. Charo Natalia dice, Fernán quería ser youtuber. Sería un éxito si se pone a contar historias. Habemos muchos con problema de sueño, dice. Ay, hermano. Ay, no, bueno. Bueno, ahí les va. Les voy a contar lo de la productora, pero seguro va a decir que no es cierto, ¿ok? No me importa. Marota Ceniza, que quiere de miedo. Ay, no, pues si ya quiere un relajo, vamos a... Bueno, lo de la productora es de miedo, de hecho. Ah, cómo eres menso, sí, ya de miedo. Fue de terror, pero, bueno, para ti, ¿no? Para los demás, pues fue un susto. Miren, hermanitas, pues ahí les va.
Como ya les he dicho en varias ocasiones, la productora era la bonita de la colonia. Tenía muchos pretendientes. Connie Eve dice, qué rico verlos en pijamada, mi cariño para todos. Gracias, Connie, hermanita, te mandamos besos. Bueno, tenía muchos pretendientes, pero ninguno, ninguno. Hasta parece cuento de Cachirulo. Érase una vez en un lugar lejano, estaba la productora, pero ninguno le pedía matrimonio, ninguno. ¿Por qué? Pues quién sabe cómo la tomaban o para qué la querían, o ella que les decía también, bueno, tan siendo tan clara, se han de haber dicho, ay, no está, no va a ser la mamá de mis hijos, yo creo. No le pedía. De repente llegó un hombre. Pues no estaba tan de malos bigotes, creo, ¿eh? Tenías peores. No, pues creo que no. ¿O sí? Pues tú dinos, ¿cómo estaba el hombre? Ay, no sé, pues no sé de quién estés hablando. El que te pidió, el único que te pidió. No te hagas. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? No, matrimonio uno. Cuerpo muchos, eso ya, o sea, que eso qué. Pero matrimonio uno, ¿no? Un morenazo, hermanitas. Pues medio feyuyis, pero yo creo que tenía lo suyo. Morenazo, grandote. Un día le pide matrimonio a la productora. Bueno, la productora todavía ni terminaba de decirle las palabras y ya estaba hincada, porque pensó que la que se tenía que hincar era ella. Ay, no, productora, no, pues tiene que dar el cosa. Ay, no, bueno. Total. Le piden más. Bueno, todos aplaudimos, por fin va a salir la productora. ¡Bravo! A ver, échate un bravo. ¡Bravo! ¡Bravo, la productora! ¡A la bio! ¡A la pao! ¡A la bim bomba! ¡La productora se nos casa! ¡Ra, ra, ra! Estábamos felices. La familia encantada. Y entonces, hermanitas, pues que empiezan los preparativos. ¡Uy! Todos corriendo. El salón. El vestido, el no, no, el ramo y el tocado, eso nos hacía la piruja, ¿verdad? De la piruja, pues ya saben, era la amiga de mi mamá. Entonces ella, pues hacía todo lo que eran manualidades. Y en aquellos años que les estoy diciendo, pues se usaba que eran los ramos y las cosas de acá arriba y todo, eran de migajón, hermanitas. Y entonces se ponía la piruja, agarraba como del migajón del pan, así tal cual, el migajón del pan, y le echaba un montón de resistor y estaba muele, muele, bati, bati, no sé qué, como si fuera masa de tortilla, ¿no? Y entonces ahí está, y hasta que agarraba forma y no sé qué, y empezaba a hacer las figuritas y hacía el ramo y hacía el tocado y hacía el que va aquí del novio. Y, ¿verdad? Todo eso. Ah, bueno, los del zapato. Te puso también en el zapato, ¿no tú? Ah, sí. Uno a flor. Bueno. Y entonces. Supote flor. La piruja se encargó de. También la piruja, ¿sabes qué hizo? Lo de las copas. También a las copas le ponía. Sí. Le ponía estas cositas. Migajón, pues, las figuras de migajón y esas cosas. Y luego, ¿a qué más le hizo tú? Al cojín. También llevaste tus dos cojines a hincarte en la iglesia. Bueno, lo que les estoy diciendo que eran dos cojines, ¿ok? Pues entonces ya, que esto y que el otro y que la pedida, pues todo lo que implica una boda, ¿no? Obviamente, pues, te iba a hacer la de la productora, no era cualquier fregadera, tenía que ser de primera. Bueno, llega el momento del gran día, hermanitas. Bueno, yo no tenía ni un quinto para comprarme un trapo. Como quiera, le saqué al novio. Ay, invítame un trajecito o algo. ¿Cómo voy a ir a tu fiesta? No la friegues. Y como quiera, sí, lo que sea de cada quien, me invitó un trajecito. De allá también, donde me llevó mi padrino el Tiburcio, Tiburó. Como quiera, estaba bueno. Llega el día. Oigan, pues ya estamos preparando una emoción. La productora, hay otro que se va. Oigan, ya enloquecimos en este en vivo. Ya miren, y ahorita nos paramos todos y nos vamos. Ay, no, no, no. Bueno, el caso es de que llega el gran día. Todos nos preparamos, todos encantados, ya estaba el salón, ya estaba el mole, ya estaba el arroz, ya estaban los tamalitos de frijol, todo estaba listo.
Pues resulta, ¿qué te está pasando, productora? Nada. Es que la productora, oye, se quedó como oída. Ay, una cosa muy rara, ¿no? Bueno, entonces resulta con que, pues ya, ¿no? Ah, para esto, ¿te acuerdas de la carcachita? ¿Qué año era la carcacha en la que te treparon tu productora en tus 15 años en la boda? ¿46? Sí. 1946. O sea, cuando tú naciste era del año. Era un carro del año cuando naciste. No, cuando yo nací fue el carro hasta el otro año. Ah, pues bueno, un carrito de esos 1946 negro, así, ¿no? Negro, grandote, y de esos que se abren las puertas, hermanitas, así, o sea, las dos puertas se abren hacia acá, así, queda todo hacia el descubierto. Y ya tenía la piruja también, ¿cómo era? La que todo lo que fueran decoraciones y sin cobrar, pues vale, piruja, también aquí ponnos flores, ¿no? Y fue a comprar flores a Jamaica y puso un arreglote así en la punta del carro, en los lados, arriba, y no sé qué, ¿no? Ah, llevamos también un arreglo adentro, ¿te acuerdas? Sí. Que aquí acá atrás, en la parte de atrás, sí. Para que se viera desde afuera, y no, una cosa muy rara. Y aparte, pero los asientos los forró de blanco. Ah, lo de la una sábana. Cuando es uno pura, tiene que vestirse de blanco. No, esa fue para otra boda. Tú llevabas una como de bandera gay. Así, de colores. No la friegues tú también. Y ahí va la bueno, cuando yo la vi bajar ahí, hermanitas, de allá de aquella recámara. No, una cosa espectacular. Imagínense, 40 años menos. 40, para empezar por ahí, bonita, cabello largo, bien peinada, así, el peluconón alto, su velo colgando, así tapándole la cara, ¿no? Y el vestido enorme. ¿Sí? En la llorona. El pitirijas tomándole las fotos, hermano. El pitirijas. Esas fotos que salían rojas. El vestido era blanco y la foto salió color vino, pero no importa. Ya que baja, hermanitas, ahí viene bajando, ¿no? Y entonces, no, que todos empezamos a soltar una lágrima, así de emoción. Ay, la productora se nos casa por fin. Bueno, ya sale al carro, le abren las dos puertas así, trepa la productora, agarra el montón de tela que él. Ya, dijo adiós. Adiós, productora, ahorita te vemos en la entrada triunfal. Y ahí vamos, ¿no? Pues ya, miren, unos nos subimos aquí caminando, otros en un ray, otros así. Porque pues no más era ese carro y lo ocupó esta vieja, pues como, hijo, le hacíamos, ¿no? Por suerte era como ¿cuántas calles? Como 6, 8 calles la iglesia, ¿no? Pues bueno, pues ya como quiera íbamos. Bueno, llegamos a la iglesia. Ay, no, yo me acuerdo que llevaba mi canastita con el arroz. Cargando, ¿no? Y moviéndole para que no se me empezara a pegar el arroz. Cuando saliera en aquellos años, pues eso se acostumbraba, ahorita ya no. Pero en aquellos aventar el arroz a todo lo que da y andaba con mi canastita. Y entonces ya llegamos y había gente en la iglesia. Muy bonita, ¿eh? La adornaron bonito, mucha flor, protectora y la alfombra roja. Ah, porque aparte se pidió con música, con ¿cómo le llaman? Violines. No, qué violines, brincos dieran. Marimba. Ay, marimba. Ay, ¿cómo le llaman esto? Con los ángeles azules. ¿Estudiantina? ¿Eh? ¿Estudiantina? Ay, ¿cómo se pone? ¿Has visto una estudiantina en una iglesia? No, ¿cómo se llama entonces? Órgano. Órgano. Órgano y coros. Para el reproductivo. Órgano el que llevaba ya listo la productora. No, de hecho, la productora antes de subirse al carro dijo, ¿y de aquí vamos al hotel o a la iglesia? Ay, no, a la iglesia, espérate, reina. Control. Bueno, ya total.
Y entonces yo vi que pues pasaba el tiempo y estábamos todos parados esperando. Y entonces dije, ay no, yo voy a empezar a repartir el arroz mejor. Y ahí voy con mi canasta. Arroz, arroz. Ay, pues yo estaba chiquilla, o sea, la productora ya se iba a casar, pero yo era una niña muy bonita, ¿no? Muy rizado en aquel tiempo. Bueno, arroz, arroz, ¿quién va a querer arroz? Así, nada más agarren con una mano. Oigan, en una de esas no me toca un pariente mío con una mano como la mía. Ay, no. No, exagerados, bueno. Hermanita. Ay, no, Dios mío. La productora seguía en el carro, en el 1946. Y entonces, ya que ahí voy, que papá fuera. Dije, ay, ¿por qué no entrarán tú? Yo ya tengo los nervios, que ya empiece todo, que ya quiero aventar el arroz. Yo tenía una preocupación. Aparte, ya me empezaba a marcar aquí, miren, aquí. Es más, creo, miren, me quedó una... Me quedó marcado. Me quedó tatuada la canasta. De la canasta. Es que llevaba una de 5 kilos. Se va a estar bien bueno. Bueno, y ahí voy para afuera. Y veo a la productora, ya no tenía los velos aquí, así tapados, ya los tenía así como para atrás, como cuando una se echa el cabello para atrás, así, así. Vámonos. Oigan, no, ya estaba sudando de aquí de lado, ya sudando. Como albañil. Hacía un calor, ándale, como si estuviera echando un colado, y hacía un calor. Y ella seguía cerrada en el carro, ¿no? Ay, pobre productora, y ahí voy. ¿Y por qué no te has bajado? Y me dice, pues quién sabe que ahorita. Ah, dije, sécate ese sudor, ¿quieres que te remaquille o algo? Y me dijo, además ponme polvo, ya rápido, ¿no? Deja dejar mi arroz y ahorita te maquillo rápido. Ya que rápido le puse un poquito. Porque de... desde entonces tú eres la experta. Ah, sí, desde chiquilla yo agarraba las sombras y los maquillajes muy bien. Lo que sí, en ese tiempo lo que no ponía era pestañas. No, ahorita ya, en ese tiempo no lo... Bueno, entonces ya total que agarro y ya, déjame ir a averiguar qué pasó, es que el padre, quién sabe qué le pasó, le dije a la productora, porque yo me imaginé, déjame ver con el padre, y ahí voy, y veo al padre que está ahí parado. ¿Ya ven cómo se paran los árboles cuando se empiezan a enojar? Que nada más están derechitos, pero cruzan las manitas en donde están sus tanatitos, así, se agarran. Ay, dije, ay, padre. Y entonces, ay, dije, ya está. Bueno, pues es que quiere decir que ya va a empezar. Volteó a ver a la productora a lo lejos y le dijo que ya iba a empezar, que ya estaba el padre. luego me hace así, miren. No, que te dijo que te hicieras así, mira. Ah, que te cierra el ojo, ¿no? Ah, que se hizo. No, y que la veo a lo lejos que empieza, hermanita, así, a bajarse. El que otra vez, ¿no? Acomodarse así. No, no. Como dijo ella, como la llorona otra vez con las velas al frente y todo. Y porque las arrugas no le gustan a la productora. Empezó a estirarse las mangas, que porque ya tenía arruga. Así, ¿no? Todo, bueno. Dije, ya, está bien, y ahí voy para adentro. Miren, yo en tacón, en vestido largo, ahí voy otra vez hasta el frente, para volver a rechecar quién faltaba de arroz. Arroz, arroz, arroz. Ay, ya llegué y me volví a sentar, pero agarré del de la orilla, porque ahí es donde pasan los novios, para cuando pasaran yo aplaudiera. ¡Bravo! ¡Felicidades! Yo dije, ahorita les voy a gritar, ¿no? Ay, hermanita. Y entonces de repente que la que empieza a sudar soy yo. Porque miren, el tiempo pasaba. Empezamos a escuchar un cuchicheo. Y todos volteando hacia donde está la entrada de la iglesia. Y yo, ay, ¿tú qué estarán diciendo? Ay, Dios mío. Y veía que el padre como que ya manoteaba. Hay una cosa bien fea, hermanitas. Y luego la madrina de velación que empezó así a hacerse la cara. Así se hacía. Ya se le estaba yendo hasta chueca, yo. ¡No! Se le estaba enderezando, sí es cierto. Ya se iba toda chueca. Empezaba la embolia. Yo te iba a regresar el dinero, dijo la pobre mujer. Pero quién sabe por qué se hacía así. Bueno, ya después supe. Que porque ella cuando le da nervios se aprieta,
que así porque siente que se le salen las muelas. Entonces ya se no puede ser, no puede ser. Ay, no, hermano. Cuando yo la vi en esa actitud que corro, corro, ahí voy. Miren, me tuve que subir de la falda hasta donde alcanzó. Hasta de qué arroz. Y las medias juvenil se te jalaron de las corridas que traí. Ay, pues sí, ya venían hasta acá. Cállate, que una de las vecinas que estaba de invitada me dijo: ¿no quieres un poquito de barniz para tu media? Le dije: no, no, gane, ahorita me las quito, no te apures, vecina. Bueno, lo que ahorita me estoy acordando, ¿qué pasaría tú con ese arroz? ¿Dónde dejé la canasta? Allí ya no regresé, puto. Ay, pues no la tendrán, no la tendrán ahí. Se la debe haber quedado el padre, ya sabes. Como monumento. Bueno, ahí voy para afuera, hermanitas. Y entonces llego a donde está la madrina de velación, la negra. Y entonces así le decía. La negra. La negra y el negro eran los padrinos de velación. Y entonces ya, y yo así, ¿no? Y le digo: doña negra, ¿por qué se pega la cara? Hola, doña negra. Así le hacía, ¿no? ¿Por qué se pega la cara, doña negrita? Y me dice: no puede ser, yo así, ¿no? Él no puede ser. Y me dice, me hace así señas, ¿no? Porque ella seguía, pero me hacía así con señas. Ay, la productora vuelta loca, hermanita, se volvió en el carro y se volvió a subir, se bajaba. Hagan de cuenta que estaba haciendo en aquellos tiempos que se usaba lo de los aerobics, que uno llevaba su cajón y ya nunca se... Imagínense a la novia trepada y bajada, trepada. Ay, tú, qué cosa más rara. Es que la productora siempre fue una chica fitness, dije, yo creo por eso. Está sacando el estrés. Ahí voy, dije, ahora voy a ver qué está haciendo la productora, que se ve muy mal que la novia esté haciendo eso. Y llego. Ay, hermanitas. Cuando le digo: ¿y ahora tú qué te pasó? ¿Por qué andas haciendo ahorita ejercicio, reina? Pues mañana, al ratito vas a hacer mucho con el hombre, todavía yo, ¿no? Y Luz. No, pues estaba calentando motores, don Jorge. Por eso, estaba aflojándose. Sí. Yo tengo que empujar aquí el motor porque si no se pega. Tú, pues al ratito, ya al ratito te aflojas. Tú, ahorita lo importante es que luzcas en la alfombra, que luzcas. Le dije yo. Y entonces que agarra y con una cara de angustia, miren, que se vuelve a levantar, la cosa es así para atrás, y con una cara de angustia que me dice: ¡no llegó! Después de 5 horas de espera, ¿no? Como si se le hubiera metido el mismísimo diablo. El mismísimo. Ay, no, cuando me dijo: no llegó, que me hinco y que volteó a ver a la iglesia, le dije: por el amor de Cristo. Ay, no la quiero ver. Miren, oigan, yo era una chiquilla muy bonita, sí, pero muy chiquita. Y con media juvenil, ya jalada, pero traía media. Ay, no, hermanita. Bueno, pues ustedes van a creer que le digo: contrólate, hija. Contrólate, reina. ¿Qué está pasando, mijita? A ver, dime. ¿Quién no llegó? Ahí está el padre, ya te dije. El novio. No oí la palabra novio. Ay, no. No, y que, o sea, ¿a qué creen que le contesté? Pues miren, yo inocente, no, una chamaca cualquiera. Le contesté y le dije: y tengo que regresar el traje. El vestido, me lo voy a quedar o lo tengo que regresar. Ay, no, hermanitas, casi me caché. Las medias ya se me calaron. Ay, no tengo para comprarle las medias, ¿cómo se las regreso? Ay, no, y un pendiente, no, que me dijo: no le regreses nada. No vino este infeliz. Ay, Dios mío. Y que volteó a ver los dos cojines que traíamos en el carro. Le dije: ¿y ahora? Pues tiro uno de los cojines, le dije. No más, dejas uno. Me lo vas a ocupar, productora. Dice: no lo tires, regálaselo a alguien. No. Alguien que sí lo ocupe.
Alguien que sí lo necesita. Oye, ay, no, hermanita. Bueno, miren, ya pero yo no entendía qué quería decir, no llegó. Yo pensé, viene tarde, ¿no? No, no llegó. Hasta el día de hoy no sabemos de él, hermanas. El padre el otro día me escribió y me dijo, oye, ¿ya supieron algo del muchacho? Ni pa' bien ni pa' mal, nada, nada, no supimos. Ay, no. Ay, hermanitas, pues miren, lo que sea de cada quien, la productora como quiera se le resbala. Y entonces le dije, piensa positivo, ¿eh? Por algo pasan las cosas, productora. No te convenía ese hombre. Y sí, llegó la madrina, la que se daba golpes. Y le decía, ese muchacho no era para ti. Ay, no, pues todos. Pero, ¿sabes igual por qué te pegaba? Porque ya no iba a recuperar su dinero. Pero, ay, no, esta nomás le regresó más bien le dio, no le regresó, le dio una sola plancha y una licuadora, que eran los regalos que habían recibido. Le dio a la madrina, tengo para que recupere algo, madrina. Oigan, son fregaderos. Creo que la que peor la pasó en esa fiesta, pues fue la mentada madrina negra. Bueno, regresamos a la casa, porque ya el evento se canceló, obviamente. Ay, pero tú te veías como si nada. Yo hasta pensé que era una broma como de cámara escondida, productora. Esto no es muy real. Regresamos a la casa, miren, que se suelta todo así la productora, que se arranca todo. Miren, el migajón de la piruja, ay, voló así como si fueran tejas. Adiós, las porquerías que había hecho la otra. Y que empieza el baile. Miren. Nada más se subió el vestido, se lo amarró y a darle gusto al gusto. ¡Ay, no! ¡Ah, pues como Laura Bozzo! ¿Ves cómo baila Laura Bozzo? En su departamental, así andaba la... ¡Uy, bien contenta, bien feliz, ¿verdad? No te hizo daño, no te fastidió nada, no. Ahora cuéntales, cuando te subiste a dormir, ¿qué pasó, productora? ¿Qué llegó a tu mente en ese momento? Ve lo que están diciendo, que la salada fue la piruja. Esa siempre fue salada. No les conté la vez de las palomas también, hermanita. Ah, sí. Y saló a mi pobre parienta, porque también era una parienta mía. Miren, para los que no hayan oído ese día, que esta ridícula siempre estaba inventando algo que fueran manualidades, jotería, siempre. Y entonces, como iba a haber otra boda, entonces, pero esa sí se llevó a cabo, bendito. Fue la única que no era ya. Bueno, el caso es de que ya que iba a ser madrina, que iba a ser madrina la piruja, y que a ver qué voy a hacer, y ahí otra vez el migajón, otra vez todo. Pero dice, pero les voy a llevar un plus a los novios. Ay, ¿qué les vas a llevar? Cuéntanos, ¿qué les vas a llevar? Unos, ¿cómo dijo? Unos palomos. Unos pichones, ¿no? O pichones, ¿no? Palomo, se llama. Palomo y palomo. Bueno, ¿y eso qué? ¿O cómo? ¿O qué los vas a hacer? ¿O qué? No, vivos. ¡Ay, hijo de la fregada! Y ahí se va al mercado de Sonora y compra una paloma y un palomo. Blanquitos, blanquitos, bien bonitos los dos, ¿no? Y bien grandototes, así bien bonitos. Bien panzones. Ahí llega, ya traje a la parejita. Y llega con una jaula blanca, muy bonita también. ¿Y eso qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, es ya! Y entonces empieza a cortar sus listones, y su moño, empieza con el moño, cuas, 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 porque así le hacía cada que estaba trabajando, cuas, 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 ahorita rápido, y ya. Y le trepaba un moñote a la jaula, ¿no? Y luego las flores, y corto, y de una vez, y le doy forma, cuas, 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 y le trepaba las flores. Bueno, ya tenía la jaula arregladita, muy bonita, muy coqueta. Y después venía el trajecito de los palomos. Uno era hombre y otro era mujer. Entonces ya le ponía su gorro. ¿Cómo le llaman? Bombín. Ah, un bombín. Un bombín. Sí, un bombín. Se ponía ¿con qué se lo amarraría tú? ¿Con qué? No, qué, le puso tantito silicón. Ay, no, que miren, hasta ahora me vengo a enterar, la hubiera reportado ahí con los maltrato animal. Que le puso así un pegamento para ponerle el bombín. Bueno, luego le puso un moño y le puso un chalequito y quince. O sea, era un trajecito. ¿Qué tal, ¿no? Le puso
Su pechera. Como, una pechera. Una pechera y hasta con botoncitos y brillos. Ah, bueno. Sí. Y a la novia, así como la productora, le puso su velito, así, su moñito, su tocadito y todo, ¿no? Y ya los puso adentro de la jaula, ya estaban listos. Bueno, ya llega la hora de la boda, ahí vamos otra vez a la iglesia. Bueno, yo iba con unos nervios, yo ya ni quería ir a las bodas, la mera verdad, la iglesia, porque decía, no nos vayan a dejar otra vez sin mole. Se vaya a pasar, ¿no? Bueno, llega, ahí todo funcionó perfecto y todo. Y fue con su jaulita a la iglesia, ahí la tuvo, que para que la bendiciera el padre, bendijera. Bueno, y ahí vamos para afuera y ahí va, y a la fiesta y todo. Ahora el otro, ¿quién sabe qué está haciendo? No, Dios mío. Ya, adiós. Bueno, pues entonces resulta, hermanitas, con que van ustedes a creer que llega la hora de la fiesta. Y andamos echando cumbias y todo bien a gusto y todo. Comimos y lo que quieran. Bueno, pues ya venía el brindis y que después que venía la víbora de la mar y que vamos a aventar el ramo y que vamos a quitar la liga, todo lo que hay que hacer. Bueno. Y entonces ya, ¿no? Bueno, primero el brindis por los novios y no sé qué, y empiezan a repartirnos la copa, el vaso, no sé qué, muy a gusto, ok. Y resulta con que después, ya que dicen, pues un brindis por los novios, bravo, bravo, y que avienten las copas, que avientan las copas, bravo, a ver, grita. ¡Bravo! ¡Ay, tu gallo, Dios mío, bro! ¡Ay, no! ¡Ay, no, mejor les platico yo! ¡Don Alejandro, que ratito! Te digo, puro quemón. Bueno, el caso es de que van ustedes a creer que ya ¡Bravo! Ya mencionan que pase el padrino de manualidades, de ramo, ramo tocado o todo, ¿no? Que pase al frente, ¿no? Que se llama Felipe Raúl Consuelos Grimaldo. Alias la piruja. La piruja era el nombre real, Felipe Raúl Consuelos Grimaldo. Bueno, ¡bravo! 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 ¡La piruja! Y ahí va con su jaulita, ¿no? Ay, que diga unas palabras, que diga, y ahí está, y le dan el micrófono. Y ahí, pues quiero agradecer a mis ahijados aquí presentes, que los quiero mucho, que les deseo una larga vida, un matrimonio lleno de felicidad. Y empezó, y ya que hasta que nos hartó y le empezó a decir, ya, ¿qué más va a decir? ¿Qué más va a decir? Ya, adiós, adiós. Ya, paro, ya, vámonos. Y dice, bueno, les traigo un regalo extra. Ay, ya, que el regalo, a ver. Y entonces dice, ¿me permiten agarrar el micrófono? Y ya pasa el micrófono. Ya va, agarra, viene con la jaula, le hace entrega a los novios y la ponen en una mesita, ¿no? Ahí. Y dice, ya, pero le dice a alguien, ahorita que voy a hablar, que tenga yo ahí a los palomos, me acercas el micrófono que tengo que decir algo. Sí, bueno. Y agarra los dos palomos, los saca de la jaula, el novio y la novia, ¿no? Imagínense aquí los dos palomitos, así con su vestido de novia y su plumín. Entonces, así está. Ya le acercan el micrófono y dice la piruja. ¡Aquí va la felicidad! ¡Rum! Y avienta los palomos, ¿no? Y entonces los palomos, miren, así, miren. Como que sí, como que temblaban los pobres palomos. Pues estaban, oiga, entumidos. Que no van, miren, los pobres, miren, yo no sé si no tenían alas, a lo mejor ahí en el mercado Sonora se los habían cortado, no sé si el bombín y esa cosa les pesaba. No sé qué pasó, pero miren, papaleaban así, querían volar y no podían, y no van y se le trepan a la novia, así en el palomos. Entonces, ya sabe la novia, ¿no? Pues la novia, pues, ¿qué querían que hiciera? No me le decía. Y los palomos así con las alas, miren, así le hacían. Entiendo. Y le volaba el pelambre y el esa cosa a la novia. El velo. Y entonces, el novio, ¿no? El novio estaba al lado y le decía.
Y la novia así. Y ya le grita, ¡Piruja, agárralos! Y ahí va despacito, ¿no? Acerca, con una pena, porque todo el mundo lo estaba viendo, hermano. Todo el mundo, unos cagados de risa, pero todos así, riéndote a escondidas, ya sabes. Y entonces va la piruja. Y que entre más les hacían así, como más los, aleteaban los pipilitos de la Philip, pues más hacían. Y empieza el novio y empieza la piruja. Nada, hermanita. Ay, mi novio purísimo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, entonces ya saben, la mamá de la novia que se entra en desesperación. ¡Siéntenla! ¡Y se los quitan! ¿No? Porque aparte ya le hacían así. Y entonces le gritaba la otra. ¡Ay, me está picando! ¡Ay! Con las patitas. Con sus patitas. Y aquí pues se le enterraban a la pobre novia, hermanitas. Una cosa horrible. Bueno, y entonces ya, pues la mujer la querían sentar y no se sentaba porque no se quería mover, tenía ya terror y tenía una cara ya desencajada. Y bien colorada. Así, porque es blanca, cachetona, y estaba ya bien, miren, roja del nervio, el ridículo, el todo que le sentó a la pobre mujer, ¿no? Bueno, pues ya la piruja que en la desesperación que entró, porque todos le echábamos la culpa. Ah, porque aparte le no bofa los que les gritamos, ¿no? ¡Por tu culpa, piruja! ¡Fuera el padrino! ¡Fuera! Así está bien. ¡Fuera la madrina! ¡Fuera! ¡Ya no le den mole! Ay, pues que está en desesperación también la piruja. Pues, ¿qué creen que hizo? Se va pasando, pero iba despacito. Así caminando atrás de la novia, ¿no? Según él, para que no lo vieran los palomos. Llega a la parte de atrás. Pero tú lo veías como que andaba buscando, viendo, que pues yo creo pensando, ¿no? ¿Qué hago? Si le doy el jalón, pues hasta la voy a tumbar, ha de haber pensado. Oigan, hermanitas, pues que agarra, se le ocurre a la piruja agarrar, ven que el velo ese es un velo largo, son como tres creo, el largotote ese que va en la iglesia, uno más corto y otro que es cortito, que va como por aquí, ¿no? Así, uno cortito. Pues que se trepa ahí atrás de la novia, le agarra su velito ese y se lo avienta así para envolver a los palomos. Oigan, ay, no, los palomos, miren, ya envueltos, hacían así. No, ya los agarré, ahijado, ya los agarré. Quítaselos, gritaba bien desesperada. Ay, hermanitas, se nos olvidó a todos que era la boda de la parienta. Pues todos estábamos con un susto, un miedo, una risa, todo se nos juntó, ¿no? Pero nos reíamos de la piruja, de la novia, del novio, de la mamá, de todo mundo, bueno, ya un desfiguradero. Pues ya hasta que de plano la agarraron a la novia, le agarraron los dos palomos, le dieron el jalón, y no sé a quién se los pasaron, que fue y los aventó a volar, sabrá Dios si volarían allá en la calle los pobres palomos. Mira, fíjate nomás en qué terminaron. Pero ahí se fueron los pobres palomos con su esa cosita y su bombincito. Con su pelo y su bombín. Infeliz. Y no, esta truja era más salada. Y grosa, idiática, pues ¿para qué querían esas jaladas? A ver... Pero bueno, eso fue lo que pasó, hermanita. Pero siempre regándola la piruja. Ay, mira, como quedé hasta de mis recuerdos. Ay, son de la familia Carvajal, las bodas de los Carvajal. De Laura Gómez, ay, Gigi, ¿cómo me haces reír con tus historias? No, lo peor que fue real, hermanita, no crean que es broma. Ay, la piruja siempre haciendo el ridículo. Ay, si descansa en paz, ya no está entre nosotras, pero... Laura Gómez dice... Ah, ya la leíste, Laura, gracias. Dice Luna Balams.
Dice Gigi, habla de tus aventuras con la Cafi, Joaquín Muñoz. ¡Ay, esas! ¡Ay, no me dan hueva! Las dos. Ay, Soraya Jones dice, qué preocupación, Gigi. Las medias ala de mosca y luego te querían quitar tu traje sastre. Ahí lo tengo toda la semana. Oye, ¿llevaba zapatos de charol? Sí, pues eran los que se usaban, don Alejandro. Muy bien. Pero eran de este tacón del de aguja. Dice, Pilar Lara, yo creo en tu familia se inspiraron para una familia de 10. No, sí puro somos personaje. No la prieguen. Dice Jacqueline Guerra, Gigi, el Fernán pasó por tu camino secreto para tener su exclusividad en las pijamadas. Ay, algo así, hermanita, ¿sí, no? Pero en cualquier momento le quitamos la exclusividad, verás, ¿eh? Dice Cristina Tejeda, ¿y dónde quedó el bombín de la paloma? No te digo que así los aventaron, yo sé para dónde volarían y si pudieron volar los pobres. Ay, no, Dios mío. Julio César Calderón, saludos, saluditos, hermanita. Julio César, como mi prima. Lux Guerra dice, saludos, Gigi Cinturada y a todo el equipo Maravilla Productora 69. Un Ricardo, Ricardo, para doña Carmen y un huevos para ti. Hay un huevo, Lux Guerra. No la frieguen. Connie Peón, Gigi, ya me duele la quijada y la panza de reírme. Ay, gracias, hermanita. Es lo que dice Ivette Pérez, dice, la Gigi terminó con el peinado de la productora. Mira, como bruja, ay, no. Es que me concentro en mis pláticas, hermanita. No. Es que dice que estudió actuación. Dice José Gutiérrez, los palomos se fueron por el arroz que se te olvidó. Ay, tú, y estaba re bonita. No dudes. Y mi canasta. ¿Te acuerdas tu productora que la compró? ¿Dónde la compramos? Es en Mizcalco, creo. Ay, ahora. No, tampoco la rica. Pues, ¿dónde están las señoritas? Y Ivette Pérez, la Gigi terminó con el peinado de la productora. Ay, sí, qué horrendas nos vemos de tal. Y Ivette, te las amo. No, no. Abrazos desde Guatemala. Dice, gracias, hermanita. Saludos hasta Guatemala. Dice Sharon Natalia, hay que resaltar la entereza de la producer. Parece que no ha quedado con traumas. No, nada. Ya vieron que la tuve muda como media hora, la pobre. Prueba superada. Gracias, hermanita. Ay, una prueba superada. Ay, no. Dicen que la historia de la producer es puro cuento, dicen. Oye, nada más le faltó llegar ahí a la casa y aventarse al piso y gritar, yo soy la dueña. No, qué horror. Citlali Hernández dice, la Gigi de Pajecita. Ah, pues sí, así se le llama, Pajecita. Era yo una Pajecita. En aquellos años. Fidel Ruiz, cerveza refrescos, productora. ¿Cerveza refrescos? Dice Sandra Leticia Alcántara Moreno, Gigi, te adoro, hermano. Un beso grande con cariño a ti, a Roque, a Rosa, a Fernan y al don Alex. Gracias, hermanita. Saludos. Claro, Natalia, pero hay que resaltar. Ah, ya, eso ya lo leíste. Era Inés Moyu, la producer Ayala. Ana Pau Rodríguez, que es un manjar el Fernán. Ay, hermanita, con qué poca abogada. Susanita tiene un ratón, es una bella la producer, la adoro, dice. Ay, hermanita. Gracias, pues, Susanita. Un rato, porque si no, dice... Soraima John, dice Gigi, por favor investiga si Angélica Palacios está bien de salud. Fíjate, hermanita, que varias personas me han escrito porque me dicen que no ha hecho como sus en vivos constantes como sabíamos. Y justamente me decían eso, que si estaba bien. Y yo inmediatamente le escribí, le mandé un WhatsApp y me lo contestó al ratito. Me dijo que está muy bien, que no tiene ningún problema, solamente que ha estado haciendo actividades
y donde ha estado, no sé exactamente qué, pero donde ha estado que no tenía mucha señal. De hecho, por eso se había tardado en contestarme. Me dijo, pero estoy muy bien, te agradezco y le agradezco a la gente, pero todo está perfecto. Ah, ok, pero le dije nada más eso, quería saber que, miren, es más, les voy a enseñar que no es choro. Pero es que eso, que anda la Palacios en algo, haciendo algo y seguramente les... Miren, fue desde el lunes, miren, ahí está. Y le dije, solo quería saber que estás bien porque me están escribiendo para preguntarme por ti, ¿ya vieron? No les dije mentiras, fue desde el lunes. Entonces está bien, hermanita, nada más que a veces pues se te complican las cosas y por más que quieras conectarte no se puede, pero la Palacios está bien, ahí sigan apoyando, sigan viendo su canal de Multimedia 7, porfa. Mira, Ana, Yuli Cruz. ¿Qué dices? Yuli Cruz dice, Gigi, la familia Burrón fue inspirada en tu familia. Ana Corcano dice, saludos en español a mi primo que es una fea de modos, os amo. Os amo a tu primo, hermanita, dale tú mis bragas, que son para él, que las tome y las cuela, y te las coma. Ay, no, yo creo que alguien me dice eso y lo cacheteo. Ay, no. Pilar Lara dice, por eso ya nunca soltó a don Alejandro. Ay, bueno. Y la Gabriela Lozano, ¿y cuándo fue la boda con don Alejandro? Dicen. Ay, no, pues aquí el don Alejandro, miren, bobito, pero no tanto, así que... Sí. Lana Hunter dice, ¿y ya no has visto a la piruja? Ay, no, hermanita, ni espero verla en muchos años. Que ni se aparezca. Nos adelantó en el camino, hermanita. Ay, no. No, sí, pero a lo mejor podemos hacer una visita a Puerto Vallarta, don Jorge. Allá era la. Sabes que tiene su camerino. Ah, para la otra les cuento todo lo que iba a hacer a los vapores de los Puerto Vallarta. Sí, eso está bueno. Está muy bueno. Y les voy a contar, la piruja tiene muchas historias de cuando ya se iba a ser rica la pobre. Ay, no, Dios mío. No, pícame. Elizabeth de Meselpi, dirijas que fue de él. Ay, hermanita. Pues no sé, yo ya no supe. Creo que ya quedó velado. Ahora sí que se le veló la foto. Porque imagínense, yo iba en el kinder, ya era el pitirijas, ¿no? Cuando te ya tomaba tus fotos en traje de baño, George. Cuando yo iba en el kinder, miren para que le calculen, cuando yo iba en el kinder, el pitirijas ya estaba como la productora, ustedes calculen. ¿Dónde va a estar? Ay, me lo haya recibido como se merecía el pitirijas. No la prieguen, hermanita. Y ahorita llega a tomarte la foto, ¿verdad? Bueno, cuando le tomó las fotos de la boda el pitirijas a la productora y el video, ¿no le dio unos carretotes así? Para verlos que en un trapo blanco los pones. Pones una sábana. O sea, no, pues ya el pitirijas, no, que paz descanse, yo creo, pues ya. Ni que fuera eterno, también le vamos a hacer tú. Y después dice Patricia Severiano Rita, saludos a todos, gracias, hermanita. Erika Sweet, ¿qué dice? Dessert, creo decía. Pues desde no. Miami, hermanita Erika, te mandamos besitos hasta Miami. Dice, ay, no sé quién preguntó por el film. Mira lo que... Gracias, ¿qué? Carlita, gracias. Lo que dice Lucy Noriega. Que en paz descanse la pirujita. Y tú, Georgina, eres una maldita embustera, pero eso sí, la mejor contadora de historias. Y ahora embustera. Ay, Georgina. Ya nunca me habías dicho. Saludos, embustera. Lucy. Me han dicho que todo menos embustera, vale, que no. Ay, oigan, hermanita, ya nos vamos, pues ya después de este quemadón me voy. Me les voy, hermanas. Oigan, muchísimas gracias por haber estado aquí. Grace, dice los Beverly de Peralvillo, igualito, hermanita. Alguien preguntaba por el Philip, no, pues el Philip va a estar preparando su en vivo de hoy, que acuérdense, 10:30, ya en un ratito, media hora. Ya va a estar el Philip, así que él está en eso, entrando. Ya que otra vez igual. Ay, yo pregunté. Hermanita, si se conectan con él, pregúntele, oye, ¿qué se siente que te diga tío? Iba a decir,
¿Cómo dijo? Es un gran, ¿cómo dijo? Es un orgullo. No. Se agradece. Lo cual, lo cual agradezco mucho. Lo cual agradezco. Como la ahora ya en lugar del Philip es la Normanelli. Pero ¿quién dice eso, don Alejandro? ¿Quién? No, pues, agradezco mucho. Ahora díganle abuela, a ver qué les parece. Se va a enojar. No. Nos vemos, hermanitas. Gracias, don Alejandro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Fernán. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Productora, gracias. Que la pases bonito y sueñes contentado. Después te enseño el sombrero, don Jorge. Ahí tengo un sombrero. Ahí lo tienes. Y sí, el velo, búscalo también. Por ahí. Don Alejandro. Ay, ahora también. Creo que ahí tiene. Ahí tiene las copas también. Sí, quítate. Sí, las guardó. El brasier. Cuídense mucho, bonita noche, bonito. Buenas noches. Madrugada, les mando besitos. Cuídense, y esta fue la pijamada de En Shock. Gracias, hermanita. Nos vemos mañana y mañana hacemos otra. Besitos, bye bye. Bye, 2 de la tarde. Bye, bye. Sí, gracias.